vaca del fondo, ve. Sale una vaca. La casa de don Armando. Ahí está. El carnerito, no sé qué. ¿La qué? ¿La valija encantada del espectáculo de teatro? Sí. ¿Y te ha gustado? Me encantó. Pero sí, hombre, ya entendí. No, lo que pasa es que, No, pero si yo estoy, No, escúchame que, Primer Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo. Nos estamos jugando por el teatro. Una iniciativa principalmente tuya, o sea, aquí hay que aplaudirte a ti, más que a la municipalidad. Primera vez que vengo a ver una obra así y me gustó, me quedó, no sé, me llegó. Me pareció muy bonita, mucha expresión. Tremendamente importante, porque la verdad que yo creo, y me atrevo a decir que ni en la comuna, en el centro de la comuna, en la parte urbana de la comuna de Alcahue, se han hecho obras de arte, obras artísticas de las que ustedes realizan. ¿Qué es lo que tú te crees cuando llegas a la casa con la mano en el bolsillo, juzgando el arte de mi comida, de mi almuerzo que yo preparo con tanto cariño todos los días? De la boca de nuestros viejos escucharemos las verdaderas historias. A mí parece como que arrancaba de la muerte. Ajá. Y después sintió tristeza por la pérdida de algo muy querido. Ajá. Sí. ¿Me vamos a ayudar? ¡Sí! Bien. Así es, niño. Fuerza tienen los niños. Y él comenzó a correr. Y detrás de él, ella. Y detrás de ella, el otro. Y detrás de él, ella. Y detrás de ella, el otro. Fueron invitados por la ilustre municipalidad de Curaco de Vélez para estar presentes. ¿Qué vienen recogiendo, buenitos de por acá? Buenitos de por allá. ¿Llegaba más que la niña alguna personalidad distinta? Sí. ¿Algo así representado? Sí. Claro, que te cuenta. Yo creo que más que eso podría ser como las tres etapas de la vida bien representadas. Iglesias patrimoniales dispersas por toda la isla se restauran, se lastiman hasta el último temporal. Lanchas varadas en la playa con el esqueleto a la vista. Después de muchas tempestades fallecen en la pleamar. Casas chilotas antiguas, sobrevivientes del maremoto, las carnean, las esquilan, desaparecen de la ciudad. Palafitos entre mar y tierra, flotando sobre pilotes de luma. Sordos guardianes de las mareas, tarea, traer obras de teatro para los niños, para los adultos, para la gente. Y dice yo. Gracias por haber venido y será hasta la próxima.